pedir disculpas por este pequeño inconveniente. Pero estábamos hablando sobre mujeres. Decirle que somos 210 mil personas duizadas en el Departamento de la Unión, de los cuales el 52.30 son mujeres. Quiere decir que hay 109 mil mujeres en la Unión. ¿Y saben cuál es lo interesante del caso? Que para resultar diputada necesito 22 mil votos. Y esos votos yo sé que los tengo con solo un porcentaje mínimo de todas las mujeres que fueran a votar. Pero no solo quiero representar a las mujeres, quiero representar a los jóvenes, que es el presente y el futuro de nuestra patria, a los niños, y quiero representarte a ti también, el señor del hogar, en el cual la mujer es la persona idónea, la compañera idónea para manejar la economía familiar. Decirles también que me siento muy capacitada para desempeñar el cargo en la Asamblea Legislativa con mucha responsabilidad. Como unionense, sé de los problemas reales que afectan a la economía de la familia unionense. Decirle que dentro de las propuestas legislativas que llevamos está la seguridad pública, también tenemos la protección del presupuesto familiar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sabemos las mujeres que donde nos golpea más lo caro de la vida. Sabemos que el tema del subsidio del gas está muy mal manejado con la focalización actual que tenemos. Nosotros como fracción legislativa vamos a promover que el nuevo sistema de subsidio de gas, que está muy mal focalizado, vuelva a cómo se manejaba en los tiempos de Arena. Para mientras encontramos una fórmula perfecta, que nos llegue el subsidio para todas las personas. Un ejemplo, que no cueste 5.60, pero que sí pueda costar $8 para todas las personas. También vamos a manejar un bono escolar. El bono escolar es para evitar el despilfarro, la corrupción y la mala entrega del paquete escolar, de los zapatos y de los uniformes. ¿Por qué? Porque les toman la medida a principio de año a los niños y le entregan el primer uniforme en junio y el segundo uniforme en la clausura, cuando sabemos que nuestros hijos van creciendo y cuando le entreguen el segundo uniforme ya no les queda. El año pasado tuvimos la errada idea de comprar los zapatos a una empresa nicaragüense, habiendo empresas en El Salvador y artesanos que pueden hacer ese trabajo. Por eso es que nosotros proponemos darle un bono escolar a cada padre de familia, a cada madre de familia, para que el día que ellos matriculen a sus hijos se le dé el equivalente a ese bono y que ellos se encarguen de que genere la economía familiar alrededor de los comerciantes locales y que el primer día de clase sus hijos vayan muy bien uniformados, muy bien con sus zapatos y con sus cuadernos. También vamos a trabajar en el caso del Departamento de la Unión, que yo soy oriunda del Departamento de la Unión, por la concesión del puerto. Sabemos que ya hay una ley de concesión. El puerto fue comenzado a construir en el 2004, en el 2005, y terminó su construcción en el 2008. Cuando teníamos nuestra expresidenta, doña Ana Dilma de Escobar, que es un baluarte que anduvo trabajando para que vinieran empresas a licitar y para la concesión del puerto, los del FMLN se opusieron. Ahora están retomando la misma ley y en los mismos términos, cuando tenemos una desaceleración marcada a nivel internacional. Nosotros tenemos una gestión local a través de la Comisión Nacional de Desarrollo. Nosotros fuimos parte, yo fui parte de la Comisión Nacional de Desarrollo, en donde soñamos con un malecón, soñamos con un muelle municipal, soñamos con una ciudad puerto que esté engranada con toda la generación de empleos, con los cambios que existen en infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos recursos de mano de obra y también tenemos inversionistas locales. Nosotros en la Unión, con el proyecto, se creó una gran expectativa donde los inversionistas locales o los comerciantes locales invirtieron y tuvieron que comprar terrenos con muy alto precio. Y luego vino la desaceleración y tuvieron que bajar el valor del terreno. La Unión no cuenta con empresas que generen mano de obra
en gran cantidad como solamente tenemos al Grupo Calvo, que genera de 1.500 a 1.800 empleos directos. Pero nosotros tenemos alrededor del puerto algo muy importante, 200 manzanas de área extraportuaria, que tienen una vocación para atraer inversionistas nacionales e internacionales, en donde el negocio no va a ser traer mercadería, sino que también llevar mercadería de El Salvador. Tenemos gente capacitada y ahora actualmente está operando CEPA, el puerto, con mucha deficiencia, perdiendo $100,000 al mes, generando uno alrededor de 180 empleos directos, en donde el 80% de estos empleos es mano de obra de Acajutla, en donde hay un Megatec, que es, en el Megatec están las siguientes ofertas en plaza de los técnicos en logística y aduana, hotelería y turismo, administración portuaria, gastronomía, acuicultura, pesquería, y toda esa mano de obra que está siendo ya contratada, pero no localmente, sino que muchas veces tienen que emigrar o tienen que buscar otras oportunidades en otro departamento. Es un llamado para que nos unamos en el tema de la licitación del puerto, que lo veamos con mira de una inversión internacional tal como lo soñamos en el gobierno de Arena, que no genere $100,000 de pérdida mensual, sino que genere una cantidad increíble de empleos directos e indirectos, en donde los comerciantes locales seamos los principales actores y los principales beneficiarios. Nosotros, este es un llamado porque la Unión está sumamente deprimida. La Unión es tiene el 33% de las remesas de todo el país, pero esto se ha ido terminando porque la familia en Estados Unidos ha ido creciendo y sus raíces ya no están tan fomentadas en la Unión como están en Estados Unidos. Esto ha ido cayendo poco a poco la economía en la Unión. Y sin empresas y sin inversiones nos vemos en serios aprietos la economía familiar unionense. Sabemos también que actualmente licitaron la carga y descarga de estibadores una empresa, y estamos como empresarios y como Cámara de Comercio está pidiendo que la generación del 100% de empleo sea local. En el tema del trabajo, queremos aprovechar que va a venir el Fomilenio. Sabemos que ya se contrató el tema del Fomilenio costero y que ya está en marcha el diseño del malecón en la ciudad de la Unión. El concepto de ciudad-puerto integra el desarrollo urbano al aprovechamiento racional de los recursos del entorno portuario. Queremos que nuestros pescadores artesanales, que en determinado momento salieron afectadas por asolvamiento de lo que tuvieron que dragar el área alrededor del puerto, sean los principales beneficiarios de esto. También estamos trabajando para que el fovial no sea cobrado a nuestros pescadores artesanales, que injustamente están pagando ellos por cada galón de combustible por un servicio que no reciben. El Fomilenio costero creo yo que nos va a dar la oportunidad de integrar a los comerciantes, a los empresarios y a los ciudadanos en una mejor armonía en el tema turístico. El 15 de marzo se va a presentar la corporación Reto del Milenio, el primer avance de las propuestas para acceder a los fondos del segundo milenio, del segundo Fomilenio, ya que el primer Fomilenio fue exclusivamente para el área de la reconstrucción de las carreteras en la zona norte del país. El 16 de enero del 2005, en el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la firma de acuerdo de paz, fue puesta la primera piedra del puerto La Unión Centroamericana. El puerto es el proyecto de infraestructura más importante en los últimos 30 años de los gobiernos, apostándole a la estrategia de despegue que lleve progreso a la zona oriental del país.
esto no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque la gente del FMLN se opuso a concesionar el puerto cuando había clientes internacionales. Ahora, en el 2008, que se entregó el puerto, fue entregado en diciembre del 2008, cuando lo recibió oficialmente CEPA. El 21 de junio, el señor presidente de la República, don Mauricio Funes, inauguró el puerto y dijo que se llamaba Puerto La Unión Centroamericana, que ese es el nombre con el que queremos que se conozca el puerto, y queremos además que no solo sea un nombre, es el deseo del gobierno que el puerto se convierta en un símbolo del esfuerzo para la integración de la región. No se está cumpliendo por falta de compromiso de la fracción legislativa del FMLN. Para mientras estamos nosotros, las familias unionenses, soportando las decisiones erradas que el FMLN está haciendo. Como mujer, yo propongo crear centros en todo el departamento para fomentar el emprendedurismo. Se han hecho en otros departamentos y en la Unión se puede hacer. He trabajado con las ferias del turismo, con los festivales de encuentros de mujeres emprendedoras. Hemos fomentado el emprendedurismo a través de gremiales. Teniendo un cargo público, es mucho más fácil tocar puertas y que se nos abran. Me he involucrado en la política para servir. Creo que tengo la vocación de servicio y la solvencia moral para hacerlo. Así es que le pido a todas las personas que me escuchen en el Departamento de la Unión que seamos portadores de este tipo de buenas nuevas, que va una mujer que los puede representar. También hemos tenido a lo largo de la campaña electoral una cantidad de brigadas médicas, porque hemos visto que se queja la gente de que cuando va a los hospitales no tienen ni el cuadro básico de medicamentos, que eliminaron el FMLN y la cubeta voluntaria, con lo cual se pagaba los medicamentos del cuadro básico y también trabajadores con ese dólar. Ahora lo quitaron y lo único que le entregan es una receta para que la vaya a comprar a la farmacia. Decirle que como ARENA, como responsables, hemos estado visitando todos los municipios haciendo brigada médica, llevándole los cuadros básicos. Y eso nos ha dado muy buen resultado, porque la gente no puede invertir de un salario mínimo 80 a 90 dólares en medicamentos mensuales. Creo yo de que tenemos que ser responsables en prometer lo que se puede hacer. Pido yo a toda la ciudadanía de la Unión que nos apoyen a la gente de ARENA, que apoyen a los 18 candidatos a alcalde. En la Unión tenemos que recuperar la ciudad de la Unión. Tenemos un candidato potable, un candidato joven, líder, empresario, que puede reactivar la economía en la Unión. Puede hacer un buen trabajo. Y tenemos actualmente 12 alcaldías gobernadas por ARENA. Le estamos apostando a 15 alcaldías, si no las 18, y a 2 diputados por ARENA. Les pedimos que este 11 de marzo vayan y acudan a las urnas y que voten por el rostro, que escojan con nombre y apellido a sus diputados. Es importante saber que por primera vez va a haber voto residencial. Aparte que va a haber voto residencial, que ya no van a tener que trasladarse a los lugares más lejanos, van a tener una oportunidad única decidiendo a quién llevar a la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo que salió un artículo en la prensa gráfica lo que la gente quiere del perfil del nuevo diputado. Quieren liderazgo nuevo, quieren honorabilidad, responsabilidad, altruismo, servicio. Eso es lo que quiere la gente. Quiere cambios, y esos, pero son cambios sanos. Yo creo que cumplo ese perfil. Nunca he estado involucrada
activamente en la política. Hemos formado parte de Arena desde siempre. Pero ahora estamos activamente en la política porque fuimos buscados por el sector de mujeres y también siendo apoyada por el sector de comerciantes. Decirles que este 11 de marzo apoyen a los candidatos de Arena, que voten por la segunda columna bajo la bandera de Arena, la segunda casilla. Mi nombre es Ruth Janet de Macay y va a ser un gusto representarlos en la Asamblea Legislativa. Soy una mujer de trabajo, prometo trabajar. Tengo la frente en alto, mis manos limpias y vengo de una familia muy reconocida, tanto por mi familia materna y paterna como por la familia de mi esposo. Decirles también que tenemos los mejores candidatos a alcaldes en el Departamento de la Unión. Que sigamos apoyando las alcaldías de Arena y que con el favor de Dios y el voto de todos los ciudadanos unionenses recuperaremos la gobernabilidad no solo en el Departamento de la Unión, sino que en todo El Salvador. Agradecerles de antemano todas las preguntas que he tenido, el apoyo, las muestras de cariño. Este día estuve celebrando el Día de la Amistad con el gremio de taxistas en la Unión. Créanme que fue muy gratificante. Fue muy gratificante el hecho del apoyo que recibió. Ahorita voy a comenzar a leer las preguntas y a contestarlas. Espero que este 11 de marzo me den la oportunidad de hacer historia en la Unión, de ser la primera mujer que represente a las mujeres con dignidad, con responsabilidad, marcando el rostro de la doctora Ruth Janet de Macay. Comienzo contestándole a Ilse, que si he tenido problemas por ser mujer profesional y política, ¿y cómo hago para llevar esos papeles juntos? No he tenido ningún problema. Soy hiperactiva y creo yo de que parte de mi personalidad es el servicio. A veces sacrificamos mucho a la familia, pero tenemos que darle tiempo de calidad. Decirles de que este es un proyecto de familia. Y en mis mítines, en mis visitas, me acompaña mi esposo y me acompaña mi hijo. Así es que tratamos de mantener el tiempo de calidad en forma unida lo más posible. Noelia, ¿qué propuestas específicas tiene el mejoramiento del turismo en el departamento? Esa pregunta es muy interesante. No podemos despegar en el Departamento de la Unión con una bahía contaminada, con un deterioro franco de las calles, con una incidencia increíblemente alta de la delincuencia. Tenemos que ser realistas. Con la reactivación de las 200 manzanas del área extraportuaria, hay un ofrecimiento de una empresa de montar una planta de tratamiento de aguas negras. Si nosotros no descontaminamos nuestra bahía, no podemos pedir turistas nacionales, mucho menos internacionales. Pero nosotros como comerciantes no tenemos por qué estar pasando la factura de gobierno inoperante. Creo yo de que tenemos que unir esfuerzos y exigir que el puerto de la Unión sea concesionado para que las 200 manzanas de terreno sean atractivas para los inversionistas. María Luisa, ¿cómo es su relación con los alcaldes? Gracias a Dios, tengo muy buena relación con los 18 alcaldes y los candidatos alcaldes. Realmente ha sido un trabajo en equipo. Nos manejamos una agenda saturada y tratamos de estar en la mayoría de actos, aunque tenemos una campaña institucional y una campaña individual. Lo interesante de ahora es que yo, con el favor de Dios y el apoyo de todos ustedes, no voy a ganar solo con el voto duro de Arena, con el blando, con el indeciso, y a ese también estamos apostando. Por con el tema de votar por la foto, ahora van a votar por la persona. Johnny, cuando viene a Santa Clara, muy cercano a la frontera. Johnny, he estado 5 veces en Santa Clarita. La última vez estuve en Santa Clara el viernes en un meeting impresionante. Estuvo alrededor de 1,000 personas, hicimos una caravana hacia Pasaquina. También ya visité Pasaquinita, ya visité El Amatillo,
Ya estuvimos en San Felipe la semana pasada, estuvimos en Los Manguitos repartiendo juguetes en diciembre. Así es que hemos estado muy activos en Pasaquina, pero le prometo ir a Santa Clara la próxima semana. Noelia, tiene datos de familia liderada por una mujer en el departamento. Sé que hay muchas que me dicen que el desempleo es grande. La mayoría de mujeres en la Unión, hay muchas mujeres cabezas de hogar que viven del sector informal. Fíjense que esta gente necesita orientación y se van a beneficiar en dos cosas. Uno, que pueden entrar en el sector formal, y uno, mejorar a través de las capacitaciones sus ventas. Y sí, créanme que el Grupo Calvo, el 95% son mujeres las que trabajan y les dan transporte, les dan alimentación y les dan bonificaciones extras. Empresas comprometidas con responsabilidad social empresarial como esa son las que tengo el compromiso de atraerlos, de hacerlos atractivos, para que las mujeres de la Unión, muchas veces andan correteando, como decimos nosotros, verduras o qué sé yo, tengan un ingreso digno y que le lleven un sustento de calidad a su familia. Lucho, he visto las propuestas, soy seguidor en Arena. ¿Cómo me garantiza que algunas se cumplan a cabalidad en la Unión? ¿Cómo las vamos a hacer? Que ustedes como Arena todos los días consigan a un adepto más. Que somos el único partido que podemos llevar el progreso y la democracia al país, siendo la primera fuerza política. Y que haya un sano balance de poder en la Asamblea Legislativa. Debemos de tener un sano balance de poder, porque ahorita estamos diezmada en nuestra fracción por los 12 personas que se pasaron a otro partido. Pero si con el favor de Dios y con el esfuerzo de todos los areneros logramos la meta de 40 a 43 diputados, todas las promesas se les va a cumplir, Lucho. Luis, dígame qué pasó con la gente que se formó para trabajar en el puerto. Lamentablemente están sin trabajo, porque el FMLN está manejando ahorita el puerto a través de CEPA y está perdiendo $100,000 mensuales por no haber accedido a la concesión del puerto en el gobierno anterior. Y lo peor del caso, que hay 180 empleos, solamente 180 empleos, donde el 80% está siendo ocupado por personas que no son de la Unión. Y les digo, hay personas técnicas, y da pena, que son muy buenos profesionales y están sin empleo. Voy a trabajar arduamente para que ese puerto sea una bandera de que lleve desarrollo al departamento y a la zona oriental. Andrés, me gusta cómo habla, doctora. ¿Cuál es su principal fortaleza como candidata? Creo yo que el servicio. Vengo de gremiales, vengo de instituciones de servicio, vengo de conocer las necesidades de mi pueblo, vengo de una Cruz Roja, de un MIS, de una Tormenta 12, donde como familia, como empresario, fui 7 periodos presidenta de la Cámara de Comercio. Comenzamos como grupo empresarial, lo convertimos en filial, construimos. Tenemos una solvencia moral y una transparencia, que eso es lo que nos está motivando. Les digo, el mantener una campaña no es fácil, pero he recibido mucho apoyo, en especie de gente que cree en mí. Guillermo, ¿existe una campaña sucia en su contra? Sí, no lo puedo negar, pero hay personas que piensan que con desacreditar a las personas van a ganar adeptos, y es todo lo contrario. Con eso están demostrando bajeza, están demostrando miedo. Yo creo que antes de involucrarnos en la política debemos de tener una carta de presentación que nos precede: la familia, el trabajo, porque cuando alguien habla en contra nuestra, la misma persona le contestan y le dicen: yo la conozco, yo le doy el voto de confianza porque conozco a su padre, conozco su trabajo. Creo yo de que manejando una campaña de altura con propuestas con una propuesta ya que se puedan concretar,
es nuestra carta de presentación, decirle a todos los candidatos que va a ganar el que más trabaje, que va a ganar el que se gane la confianza del pueblo, el que ha trabajado con anterioridad, el que no anda improvisando a estas alturas. Así es que yo decirles a mis adversarios, a los que me quieren ver derrotada, que tienen a Yanet de Macay para rato, y que si Dios quiere voy a estar en la Asamblea Legislativa y también voy a desempeñar un cargo con suma eficacia y eficiencia. No importa, soy una mujer cristiana y la fortaleza me la da Dios. Marta, doctora, conozco su desempeño como odontólogo, como empresaria. ¿Cómo va a llevar esa experiencia a su papel como diputada? ¿Qué piensa poner en práctica? Me identifico con la Comisión en Salud. También me identifico, me encantaría involucrarme activamente en el tema del puerto, ¿verdad? Me gustaría llevar el tema de mujer, el emprendedurismo, porque yo vengo de una mujer emprendedora. Les quiero decir algo, hubo un proyecto en la Unión, específicamente en Maquihue, que es una laguna, en donde se le dieron a los hombres una jaula con tilapias y a las mujeres se les dieron 9 gallinas y un gallo y todo lo que era para formar una gallinera. Increíble lo que pasó. Se le dieron 6 meses de capacitación. Muchas familias se comieron las gallinas asadas, otras en sopa, los hombres vendieron las jaulas, pero hubo una señora viuda que compró las jaulas y hizo crecer. Hoy tiene un gallinero, tiene increíble una empresita que ya tiene su carro, ya tiene incubadora, maneja cientos de miles de tilapias. Hay mujeres que podemos prosperar aún en la adversidad, y esa señora no puede leer ni escribir, pero tiene una fortaleza que es su trabajo. ¿Usted le da miedo a algo? ¿Cuál es su debilidad y qué usted quiere dejar atrás? Bueno, sí, me da miedo pues perder a mi familia, me da miedo, y algo que quisiera dejar atrás también es que en un tiempo yo soy adicta al trabajo, trabajaba 7 días a la semana, descuidé mucho a mi familia, ingresé a la iglesia activamente y me enseñaron que primero es Dios, segundo la familia y tercero el trabajo. Y eso me ha funcionado. No quisiera volver a los tiempos en los que descuidé muchísimo a mi familia, por los cuales les he pedido perdón. Marilín, la felicito, usted es una mujer emprendedora. Que me sale de la mujer salvadoreña. Las mujeres cuscatlecas somos guerreras, somos valientes. Podemos desempeñar cualquier caso con suma eficacia. Creo que es tiempo que tengamos mayor apertura en la política. Un llamado a los políticos, a los dirigentes, que nos den mayor apertura, que nos pongan en puestos ganadores. Todo lo bueno cuesta, no hay almuerzo gratis. Yo estoy trabajando para llegar a la Asamblea y representarla dignamente a las mujeres. Y decirles de que lo estoy haciendo con mucha transparencia. Noé, Janet, es una mujer activa, humilde, con la cual lograremos salir adelante en la Unión. La felicito. Muchas gracias por esas muestras. Realmente detrás de mí hay una cantidad de mujeres y hombres voluntarios. Le digo que yo solo tengo 5 personas activistas, pero tengo alrededor de 100 voluntarios que hacemos todos los días 3 equipos de trabajo. A esos voluntarios, a esos ángeles, que Dios les pague, porque yo no tengo cómo pagarles. Esta gente es la que anda vendiendo mi imagen en todo el departamento. Yo estoy aquí en San Salvador ahorita, pero tengo 3 equipos de trabajo trabajando actualmente en los diferentes lugares del municipio de La Unión. Esta gente que cree en mí, espero en Dios no defraudarla. Y de verdad les digo, si no fueran por voluntarios, por todos los voluntarios que tiene Arena en todo el país, no fuera tan grande este partido. Porque Arena, el activo que tiene es los correligionarios. Virgilio, aparte de las mujeres, ¿tiene algún sector especial que la apoye como candidata? Sí. Tengo el sector empresarial, el sector comerciante,
tengo muchos líderes evangélicos y católicos y realmente les digo, me han facilitado mucho las cosas el haber servido tanto tiempo en los hospitales, en la Cruz Roja, en las gremiales empresariales, donde han conocido mi trayectoria. Las propuestas concretas que lleva una plataforma para el departamento. Hay algo que en la unión se construyó, que es el Megatech. Hay una deuda de inserción laboral a estos jóvenes. Yo voy a trabajar por fomentar el empleo, siendo atractivos en el departamento a través del puerto para la generación de empresas que lleven y traigan contenedores. Y con el emprendedurismo en la mujer, de fomentar los huertos, que fomentemos que cuando vengan los contenedores, pero que vayan llenos de aquí, porque eso es lo que realmente va a generar mayor cantidad de impuestos. Griselda, ¿puede resumir su propuesta en pocas palabras, por favor? Le vamos a apostar a la seguridad pública, a la protección del presupuesto familiar, a la promoción de empleo. En eso lo resumo. Y decirles que este 11 de marzo ustedes tienen la posibilidad de llevarme a la Asamblea Legislativa. Voten por Janet de Macay, conocida como la doctora de Macay en la Ciudad de la Unión y en todo el departamento. Ustedes me conocen, ustedes conocen mi trayectoria. Yo no puedo venir a decirles mentiras porque ustedes me han conocido. Me conocen como una mujer de servicio. Decirles que votemos por la gente de Arena, que votemos por los candidatos alcaldes. Y una cosa muy importante, recordar que le van a entregar dos papeletas, una rosada para alcalde. Votemos por los alcaldes de Arena, votemos porque la democracia siga, que el avance de los rojos quede hasta en el 2012. Y la segunda papeleta es una papeleta amarilla. En la segunda columna, bajo la bandera de Arena, casilla número 2, Janet de Macay. Mánchenme, táchenme todo lo que quieran. Y así podré ser su digna representante en la Asamblea Legislativa. Agradecer a todos lo que han estado viendo, a todas las personas que han estado acompañándome en este video chat. Decirles que Alianza Republicana Nacionalista nació de voluntarios y ahora está más fuerte que nunca en el voluntariado, que es increíble las llamadas que nosotros recibimos ofreciéndose para trabajar. Y créanme que a mí me llena de orgullo ser parte de la gran familia de Arena. Bendiciones a todos, recordarles que podrán ver la grabación de este evento en los siguientes sitios: página web arena.org.sb, en el Facebook Arena Oficial y en Twitter @arenaoficial, y en mis sitios propios, Facebook Janet de Macay y Sector Empresarial Arena La Unión. Toda sugerencia, toda propuesta, créanme que va a ser recibida con mucha humildad. No pretendo saberlo todo, quiero aprender, y de verdad estoy muy abierta al cambio, a aprender, porque sé que soy nueva en política activa, aunque he sido toda la vida arenera, he sido voluntaria, he sido activista, he estado en mesas, pero estar en esta posición es primera vez. Con el favor de Dios y la ayuda de todos ustedes, lo voy a lograr. Que Dios bendiga a todo el Departamento de la Unión, que Dios bendiga a toda la gente que está pensando que Arena es la solución para volver al rumbo de la democracia en el país. Bendiciones, buenas tardes.